tal? Soy Jorge Álvarez Fernández, me dicen el Galle, para resumir. Soy profe del programa de percusión latinoamericana Caja de Resonancia. Pertenecemos a la Secretaría de Cultura, Deporte y Recreación del municipio de Florencio Varela. Lo que estábamos tocando en este momento con los profes, con Cristian y con Darío, estamos tocando una milonga. La milonga tiene su origen en el Río de la Plata. Incluye Uruguay, Argentina y parte de Brasil, una pequeña parte de Brasil. La etimología de la palabra quiere decir palabrerío. Es la forma de comunicación que había y viene de un origen afro, de tierra africana. Lo que estábamos tocando en este momento son instrumentos de un bloco de batucada. Lo que tomamos son los arreglos y los pasamos a esta instrumentación para poder llevar adelante ritmos latinoamericanos. En este caso tenemos un redoblante, tenemos un repique y un zurdo. En este momento les voy a mostrar cómo es el ritmo que se hace en redoblante. Vamos a empezar con figura de semicorcheas, solo básicas, sin acento. El ritmo va con acento, pero en este caso lo vamos a hacer sin acento y después lo vamos a ir sumando. 1, 2, 3, 4. Bien, eso serían semicorcheas básicas, sin ningún tipo de acento. Ahora vamos a hacer el acento en el tiempo 1. 1, 2, 3, 4. Perfecto, bien, ahí entró en 1 y un poco en 3. Sería un compás el 1 y el 3 y después le agregamos en el tiempo 4 del segundo compás. Hagamos de cuenta, estas son las negras y vamos contando. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Podemos escuchar, se escuchan tres acentos. Pa, pa. Primero, los dos golpes de la derecha son los que acentúan. En el primer compás. Tiempo 1, tiempo 3, en esa semicorchea. Y lo que sería en el cuarto, en la última semicorchea. Entonces la sumatoria de eso da que quedan como tres figuras que van salteándose. Acento, golpe normal, acento, golpe normal, acento, golpe normal. En este momento terminamos lo que es redoblante. Vamos a pasar al repique, que lo va a tocar el profe Darío. Vemos lo que golpea y lo vamos a ir explicando. Bien, lo que acabamos de ver es a Darío tocando el repique. Es importante para entender este concepto que está tocando en contratiempo. Cuando uno está tocando, marca 1, 2, 3, cuá. 1, 2, 3, cuá. Para saber dónde entra el contratiempo, tenemos que contar con I. 1, I, 2, I, 3, I, cuá, I, 1, I, 2, I, 3, I, cuá. El golpe que estaba haciendo eran
tres tiempos, era tacatán, 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 tan. Son cuatro compases que están armados para poder tocar en equipo con estos dos instrumentos más. Bueno, ahora lo que vamos a ver es el toque de zurdo que nos lo va a mostrar el profe Cristian. Bien, lo que acabamos de ver es importante entender la importancia de la mano izquierda. Si escuchamos, Cristian contó 1, 2, 3, 4, 1, y, que ahí arrancaba al igual que arrancó Darío con el repi, empieza justamente en el tiempo arriba, en el contratiempo. ¿Sí? Lo que está haciendo la mano izquierda es marcar el tiempo. Si yo lo puedo llegar a, les aconsejo, si lo pueden llegar a tocar y contar en voz alta, es importantísimo este punto, se van a dar cuenta que lo que hace la mano izquierda justamente es contar el tiempo. 1, 2, 3, 4. Y si le pongo el I, 1, 2, 3, 4. Es importante para tocar este ritmo tener en cuenta que al tener esa influencia afro se cuenta, es un tiempo binario, se cuentan 3 y 2. Lo que nosotros hicimos cuando empezamos a tocar fue justamente hacer esa intro para poder iniciar todos juntos y tener el tiempo correcto del toque. Así que vamos a mostrarle una vez más de qué se trata esto. 1, 2, 3, 4. Hasta la próxima.